¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, hoy es jueves y ustedes saben que los jueves es día para sacarle el jugo a los motores. Que pues de nuevo traje mi carrito, vamos a ir en parche allá otra vez a practicar, a sacar tiempos nuevos, a competir entre parceros. Y pues bueno, le he hecho algunos cambios a mi carro. De hecho solo le he hecho un cambio que fue las ruedas, las llantas, los rines, como vieron en videos anteriores. Entonces, bueno, en resumen, las ruedas ya con llanta y todo quedaron un centímetro más grande al final de lo que antes estaban. O sea, que el diámetro de la rueda total quedó un centímetro más grande. Yo sé que el rin tiene 3 centímetros más, pero la rueda, como es más flaca, al final solo perdió un centímetro. Que un centímetro más grande el diámetro y un centímetro más de ancho. Esas son como las contras. Eso me puede frenar el tiempo del cuarto de milla. Pero tengo pros. Que es que las ruedas pesan 5 kilos menos que las que tenía antes. Entonces el carro ya no pesa 990 kilogramos, sino 985 kilos. Eso me puede ayudar un poco. Lo otro que me puede ayudar es que al arrancar el carro ya no se me va a patinar tanto. Eso me va a hacer ganar tiempo. Por lo tanto, no sé cuál de las dos opciones gane, si las dos buenas o las dos que tengo en contra, que es que entre más grande sea la rueda, más grande el diámetro, más torque me pierde. Y bueno, entonces ya les voy a mostrar los carros que vienen a continuación. Vamos a ir al autódromo, allá vamos a entrar y les muestro los carros. ¡Empecemos! Bueno, ¿quieren ver algo especial el día de hoy en el cuadrangular de B13? Imagínense que este Hyundai Getz no es de cualquiera, es de una fierrera. Gracias. Hola, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien, súper bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Tatiana. ¿Hace cuánto tienes este Hyundai? Yo tengo este de hace un año, un añito ya lo tengo. ¿Y alguna modificación, algo le has hecho? De motor está super stock, lo que le vende exterior, son todas las modificaciones. No, pero bien, tiene su estilo, tiene. Yo creo que una chica es mejor que un hombre para arreglar un carro estéticamente hablando. Yo creo eso. Sí. ¿Qué es, automático o mecánico? Es automático. Es un carro... Pero igual lo trajo y se va a parar contra nosotros en el cuarto de milla. Vamos a ver cómo le va, te deseo las mejores de las suertes. Muchas gracias, vamos a ver qué tal.
acabo de perder contra un gol. Me hizo un tiempo horrible, 20.3 segundos. El gol se hizo 20.1 segundos. La segunda y la tercera no quisieron entrar fácilmente. Eso me atrasó demasiado, ¿listo? Entonces, pues, pero perdí el punto. Entonces, pues nada, pues esperar los otros tres piques cómo me va, ¿listo? Bueno, les cuento que le hemos ganado al Honda, al Getz, al Hyundai Getz le ganamos. Pues bueno, ya vengo de ganarle al Integra, que era como el, me parece que era el más difícil, aunque el Fiesta lleva 2 puntos, yo también tengo 2 puntos, pero pasó lo mismo de la vez pasada. El Fiesta le falta competir contra 2, y entre uno ese es el Getz automático. Yo ya competí contra el Getz, entonces bueno, pues no me falta contra el Fiesta, le tengo que ganar para aspirar a empatarlo, a menos de que el Getz le ganara al Fiesta. Vamos a ver, está interesante hasta ahora. Bueno, fin del cuadrangular. La verdad, pues quedé con 2 puntos. Perdí contra el Fiesta también. Perdí contra el Fiesta y contra el Gol. Me ganaron bien todo, pero pues igual debo decir que mi carro, una de dos, o tiene problemas de embrague o tiene problemas de caja, ya que me está traqueando la caja cuando yo hago el siguiente cambio. Sea segunda o tercera, me está traqueando la caja. Algo está pasando ahí. El mejor tiempo que me hice hasta ahora fue 19.3 segundos. ¿Sí? Pero yo siento que puedo mejorar si tuviera mejor, yo creo que al menos una décima, si pudiera hacer los cambios con más agilidad. Por lo tanto, yo creía que mi mejor tiempo podría llegar a ser 19.2, aunque me hice 19.3, mejor tiempo podría ser 19.2 si corriera ya con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, perdí 2 décimas con estas llantas. Creo que las llantas aguantan. Yo las voy a dejar, así me han hecho perder 2 décimas, no es tanto. Y ya, y pues bueno, ganó el Fiesta, 4 puntos para el Fiesta. Bueno, el mejor tiempo de cada uno fueron los siguientes. El Fiesta fue el mejor tiempo de nosotros con 19.2 segundos. Yo fui el segundo mejor con 19.3 segundos. El tercer mejor tiempo fue el Honda Integra con 19.5 segundos. El cuarto fue el Volkswagen Gol con 19.9 segundos. El quinto mejor tiempo fue el Getz, el Hyundai Getz, con 22 segundos. ¿Listo? Por lo que es automático. Bueno, ya al otro día, después de haber dormido, la verdad ayer estuve muy preocupado, entonces no alcancé a hacer la despedida porque estuve preocupado, estaba lejos de mi casa y no sabía si el carro iba a llegar o no, pero bueno, sí llegó. La verdad, haciendo los cambios a bajas revoluciones, pues sí se metían, sí entraban,
Pero haciéndolos a altas, estaba muy duro los cambios, por eso traqueaba y por eso no me quería entrar cuando iba en el cuarto de milla, cuando estaba haciendo los piques, porque obviamente íbamos como a 5.000, 6.000 revoluciones, entonces obviamente ya ahí no entró el cambio. No, pues un poco triste porque pues la verdad, pues se me dañó el carrito un poco ahí con eso, maltraté la caja, es un tema de embrague más que todo, se desacomodó la guaya del embrague. Yo en un principio pensé que era porque yo estaba de buñuelo haciendo mal los cambios, aunque se me hizo rarísimo que eso me pasara, eso nunca me ha pasado. Pero no, fue que la guaya estaba desacomodada y en efecto los cambios cada vez estaban poniendo más duros de un momento a otro. Entonces por eso no querían entrar los cambios. Meter el embrague, con mucho cuidado meter el cambio y claro, eso me hacía perder tiempo. Yo sacrifico 2 décimas por ganar más estabilidad y pues el carro también gana más presencia. Además los frenos andan más ventiladitos así y todo. Esas 2 décimas lo valen las 2 décimas. Entonces ahora que se viene, bueno, lo siguiente que se viene, la próxima pasada va a ser después de arreglar algunas cosas que le tengo dañadas. Bueno, lo del embrague. También hay que echarle aceite nuevo a la caja. Hay que recuperar la potencia, arreglar clutch y caja. Y volvemos a pasar en el cuarto de milla a ver si logramos bajar a los 18, algo segundos. A la familia los 18. Yo estoy seguro que si recuperan los 10 caballos de fuerza y pudiendo hacer los cambios como la primera vez que pasé en el cuarto de milla, que me hice 19-0, pero porque puedo hacer muy bien los cambios y tenía las ruedas delgadas. Entonces bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.